dejo. ¡A la verga! ¡No, no sabía que estaba en vivo! ¡Valiendo verga! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo está? Estaba escuchando una amiga cantar en el Instagram. Yo como que. Yo en la mera pendeja, güey. Yo en la mera. Se me olvida avisarles. Yo como buena verga cantando. Toca stream, chicos. Ok, ¿qué estamos haciendo? Estamos jugando Senua Hellblade Senua Sacrifice. Las voces de mi cabeza regresan a mí. Está muy bajo el volumen del juego. Ahorita no escucho un carajo. Ahí está. Okay. En el episodio anterior, matamos al güey de las ilusiones. Resolvimos varios puzzles. Las voces de mi cabeza no me dejaban en paz. When she was younger, Cuando era she niña, would lay in the se tendía grass en and la stare hierba, at the mirándose clouds. al cielo, y veía las nubes And there como she si fueran stood, caras elusivas. Siempre cambiantes. elusive, shifting faces. Cuando... Ah, no, sí, ya. After a while, she could Después de see un tiempo, faces podía everywhere. verla en todas partes. In the En los trees, árboles, las the montañas, mountains, las cuevas. caves. Ah. No, no me dejó terminar de leer. Ah, dije que no combina. Realmente no combina ahorita con lo que traigo, pero es que es verde. Me encanta. Adoro este pinche sombrero. Amo este pinche sombrero. Quisiera uno negro. Quiero uno de estos, pero el negro. Pero este pinche sombrero me encanta, güey. Lo adoro. Adoro este pinche sombrero. Empecé a ocupar más verde gracias a este pinche sombrero. Pero lo voy a empezar a ocupar más porque me di cuenta de algo muy interesante. Y es que el estilo atrae. O sea, es curioso porque puedes... Te puede llamar la atención a alguien. De la que no te fijes en el cuerpo, no te fijes ni siquiera en los sentimientos porque ni siquiera hablaste con la persona. Oh. Mother. Oh, fuck. What Senua, you have the sight. Senua, tienes la Just visión. like I Igual do. que yo. Cuando ya puedas Once verlo, you can el see inframundo y the todas las underworld, almas ahí contenidas te the verán. underworld and all the souls within it will see you. Don't be afraid when No they speak temas to cuando you. te hablen. Siempre estaré I'll para always be guiarte. here to guide you. Did you see her? ¿La viste? That was her mother, Esa era tu madre, Galena. Galena. She was a ¿Sí? priestess, Era una sacerdotisa, a healer. una sanadora. She taught Senua to see the weave that Le enseñó a binds the Senua a ver world. el tejido que une el mundo y era hermoso. And it was beautiful. Y era hermoso. It was a time before the darkness. Un tiempo antes de la oscuridad. But Pero when it cuando did estas come, llegaron, se llevaron primero a su madre. it first came for her mother. Ah, qué Now, pendejo, tenía que hacer algo, through pero time to lo voy a die, hacer terminando el stream. hidden in the woods. Ahorita que estoy But trabajando she en is Uber, still watching pasa over de you. dos cosas. La primera She es loves you de so que... much.
Aquí está la otra puerta. ¡Vamos a la puerta de fuego! Ah, por cierto, carnal, ya estoy en stream. Le está avisando a Gerson. What the fuck? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? Quiero ver los comentarios y no puedo ver los comentarios si esta cosa se traba. ¿Qué es lo que está pasando? Se me está saliendo la voz del sheriff de Life is Strange. Ok, listo. Vamos a darle átomos. Ok, estamos en la parte de fuego. Si no estoy mal. Aunque la verdad no sé si estoy yendo por el camino correcto. Yo solo quiero ir a casa, a casa. Yo quiero ir a casa. No, todavía no estoy en la parte de fuego, ¿verdad? Creo que todavía no estoy en la parte de fuego. Porque acá está la mamá de Senua. Ok, si aquí está mamá hay que bajar. Senua, si te das... Bueno, o sea, lo voy a hacer a tu modo, pero si te das cuenta que podías saltar. O sea, no estaba tan alto y podías irte bajando por las piedras. Bueno, esto no es nada. Vamos a casa, vamos a casa. Sí, creo que voy por buen camino. Siento que estoy yendo por buen camino. Pero, ¿este ya lo activé? Ymir was a frost giant. Ymir fue... Ah, sí, 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 ya. Sí, gracias por decirme, pero no me interesa. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, burying me. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. ¿Es por aquí o de aquí vengo? No, sí es por aquí. What the? What the fuck? Ok, por un momento olvidé cómo... O sea, por un momento olvidé cómo era la mecánica de combate de este juego. Finish this. End it now. Mala idea, mala idea. Ok, ok, vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. ¡Ah, ¿por qué vas contra él? ¿Qué te pasa, pendeja? Y pasa esto. She's hurt. She's injured. She won't be. ¡Ya muérete!
Casi me ahogo con mi propia salida. Ok, tengo que cerrar esto porque no voy a poder ver los comentarios. De hecho, por eso fue que me distraje. Ahí está. Ok. Vamos a darle átomos. ¡Dale! ¡Oh, me hice una patada! ¡Vientos! Ok, vámonos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. ¡Oh, fuck! No sé cómo hice eso, pero estuvo muy épico. Ok, debo de intentar. Oh, no. Ok, son muchos. Ok, según yo no me llegaba. ¡Joder! Ah, es que no veo nada. ¡Adiós! Defensa, sino que pega duro. ¡Oh, eso es épico! ¡Está atorado bien! La puerta de la no se abrió. ¿Por qué ya no se abrió? Vamos a agarrar este. Los hombres del norte dicen que al principio no había nada más que oscuridad. Un frío penetrante al norte. Un calor intenso al sur. Dicen que la forma que de forma al hielo, el cual se retió a causa de las chispas que provenían del sur. El poder de la oscuridad dio vida al hielo que escurría y nació el primer gigante, el cual fue llamado Ymir. ¡A mi Ymir! El hielo siguió escurriendo y el poder del vacío le dio vida. Se convirtió en una vaca cuya leche alimentó al gigante. Así es, una vaca. Apuesto que no te lo esperabas. No, la verdad, pero...
Ok. Yo vine de esta puerta. Eso quiere decir que tengo que ir a esta puerta. ¿Qué coño es eso? Es que no entiendo. No estoy entendiendo. De aquí vengo, de aquí vengo. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ya pasé unas semanas desde que jugué el juego, sinceramente. No me acuerdo. ¿Esta es la de fuego? Igual y no debí abrir esta. Porque las dos son exactamente iguales. Pero creo que esta es de fuego, por las antorchas. Vamos a ver. ¿Es de fuego? Fuego, 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 fuego. Bueno, para... Yo creo que sí es el otro, porque esto no lo recuerdo. Pero para hacer de fuego hay mucha agua. No tiene sentido. Entonces empieza... Empieza tranquilo, creo yo. ¡Ah! Es que todavía no he llegado. ¡Ah! ¡Ah! Caca, clientes adoran comer aquí. Dale. ¡Mamá!
¡Mamá! ¡Háblame, mamá! Señor, we each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us who follow cannot see what you see. There's nothing more to see than what you do. ¿Por qué ponen la cara en una cascada? Ay, bueno, vamos para que nos hagan mierda de nuevo. Gracias, tío. Au. ¿Ya? I can still smell it. Aún puedo olerlo. Este es olor empalagoso de la carne humana quemando. Burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Gritos del aire, también tú los escuchas, Senua. Yes, I heard sí, these screams. Escucho los gritos. And I still hear them. Los sigo escuchando. Okay, tengo que encontrar una N y una Y. ¿Dónde vi una N y una Y? No, es que es una Y con tres picos. Bueno, ¿eso cuenta como una H? ¡Oh! ¡Ahí está! Ahora falta la H. ¿Tiene sentido? Hang on a
Esta debe ser... Ok, estas son cruces. ¿Y dónde he visto una H yo? Hola, mamá. Vamos a buscar una letra H, porque yo la neta no sé qué H es. No, pero es una N, no es una H. Según yo, es aquí. Ah, es... Tiene forma de puta H, güey. Estás jodiendo. Ahí con la rama se forma otra H. Ah. Claro que sí, campeón. Ok. El camino a Helheim está sellado por los vivos. Pero tú ya caminas entre los muertos. Mira hacia la puerta y verás que se ha abierto. Ok. ¡Ábrete, sésamo! ¡Bien! Cuando llegaron a mis tierras, no sé si lo suficiente para como para pedir misericordia. Me llevaron como esclavo. Ojalá me hubieran asesinado como los demás. Llevó su tormento, su esclavitud, hacia muchas tierras. Las tinieblas de las que hablas, las conozco bien. ¡Oh, la tiene la risa! Y seguiré luchando. Hola. ¡Ay, joder! ¡Toma! Matar al del escudo, que es muy peligroso. ¡Joder! Ok, vengan de uno en uno, putos. Quiero primero al que solo tiene al hacha. Cantan las animaciones de Genoa cuando está herida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Patada! ¡Joder! Decidí no hacer lo de los shots este porque... ¡Ay, no!
Porque voy a acabar completamente estúpido si hago lo de los shots. Pero me... ¡Toma! ¡Aléjense los dos! ¡Toma! Gracias, gracias. Corra, compa. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Ese es aquel, ¿no? ¿Se saben el desmadre de Dallas y Guzmicho? Lo te voy a explicar así en corto. Es que se supone que Dallas denunció a Guzmicho por por calumnias, que es básicamente decir mentiras de la persona, legales. Y pues luego Dallas empezó a decir calumnias de Guzmicho y pues ahora hay una demanda de otra contrademanda. Es un desmadre. Oh. Oh, fuck.
Ok, no sé, pero corre. Ah, ok. Aquí me voy a morir. ¡Ay! ¡En el mero fuego! ¡Oh, fuck! Fenúa al carbón, güey. ¡Ah! A las brasas, güey. A las brasas, güey. Qué sabroso. Joder. Tengo mucha hambre. Debí haber comprado tacos. Pero como tengo algo de dinero extra, no lo quiero tocar todavía porque tengo que depositar. ¡A la verga! Bueno, vámonos a la verga. Vámonos a la verga. ¡Corre! ¡Corre, Pelayo! No te daré las respuestas que quieres. Pero no debes apartar la mirada del horror que genera, ya que no podrás vencer el sufrimiento. Ok, sí, sí entendí voces de mi cabeza. No estoy loca. Oh, historia. The North will tell this story. Los hombres del norte cuentan esta historia. Antes de que la Tierra fuese creada, existió un mundo llamado Mosfell. Como estaba situado al sur, era brillante y muy ardiente. Other sparks melted ice in the fruits of the world. Otras chispas de lleno hielo y el mundo creado, creando el cuerpo primer gigante, Ymir. Muspel es uno de los nueve mundos, y es hoy la tierra de los gigantes de fuego. Las personas de los otros mundos no pueden sobrevivir a este lugar. Luego a la vista algo cansado. Hoy no he parado. No he estado tanto tiempo en la computadora, pero hoy no he parado realmente. No he estado algo cansado. Estoy un diálogo cansado, sinceramente. Pero hay que darle átomos. Ay, otra escena de escape. Ok. Ok, vamos a buscarlo. Nunca podrá regresar. No se quemará. ¿Cómo podrá encontrar el camino de regreso? Oh, mira. El hombre del norte dice que el defensor de Mosfell se llamaba Sturr. El héroe de los gigantes del pueblo. Su nombre significa el negro. Tiene referencia de algo quemado. Ese es terriblemente racista. El hombre del norte cree que se siente la frontera en Mosfell. And at the end of the world, he'll leave his post. Es enorme porque es negro. Durante el fin del mundo, dejará su puesto y viajará a Asgard y Midgard y comerá sandía. Tras librar las guerras contra todos los dioses, será victorioso y posteriormente hará arder todo el mundo con fuego, buscando pollo frito. Tío. Ok. ¿Es una racista? Okay. Bueno, no está tan difícil realmente, no está tan difícil.
The Northmen made fire sacrifices. Los hombres del norte realizaron sacrificios de fuego. Quemaron esclavos como yo para guiar a Surt. Traté de encontrar un significado en su sufrimiento, en sus ojos. Pero solo gritaban como puercos desesperados. Uy, que eso va a estar bueno. Helpless pigs. ¡Vamos! ¡Senua, no te caigas! ¡Vamos! ¡Corre, corre, 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 Senua! ¡Ah! Bueno, yo creo que mi brazo puedes empezar a llamarle Sol. Ok, por aquí no se puede, que es por donde vine. Entonces tiene que ser por aquí. Que aquí bajaría y corro hacia allá. Ok. ¿Qué antojo? O sea, sé que es, es un pésimo momento, pero qué antojo de unas carnitas asadas. Voy a ver qué chingado ceno. Pero es que es mucho desmadre, o sea, pensé carne asada para mi cumple, pero es mucho desmadre. ¡Corre, pendeja! ¡Senua, corre! ¡Pedazo de estúpida sillera! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, no, no, no! ¡Sillera, sillera, 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 sillera! ¡Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos! ¡Sí! Your gods answer your prayers. Estos dioses responden a las plegarias, Senua. I ask the gods for mercy. Yo pedí misericordia a los dioses y a todos ellos, hasta los tuyos. Pero ninguno respondió. Al final decidí liberarme. Hay que desafiar a los dioses. Encuentra tu propio camino, como yo lo hice. My gods abandoned me. Y Dios te responde. No, 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 estoy sola. Sería demasiado si le pongo el título en negro. ¡Ay, no! ¡Ta, ta, 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 ta. Es diferente y a la vez interesante. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erebor. Estoy buscando. Where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua. Hay una X. Terriblemente. Not a warrior. To survive. Clara. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship should die with you. Así lo miro desde aquí, técnicamente, pero okay, no creo que no cuenta. Ah, estoy casi seguro que es esa, pero. Ahora la R. Porque R, que R, soy R a pesar de todo. Ah, tengo que verlo desde arriba, tal vez. ¿Qué onda, Dream? ¿Cómo estás? Yo un poco cansado.
Hoy fueron algunitas varias entregas. Y sí ando un poquito madreado, pero todo normal. Nada fuera del otro mundo, suficiente para seguir jugando un rato. Mañana el stream va a ser temprano. Porque en la noche voy a... Bueno, en la tarde-noche voy a tener una reunioncita con unos amigos por mi cumpleaños. Creo que es stream normal, voy a hacer stream normal. Y el stream de mi cumpleaños... Chance lo hago el domingo en la noche. Si no, lo hago el lunes. Que pues ahorita no tenemos serie para el lunes. Que técnicamente va a ser Doki Doki, pero... Bien, todo tranquilo. Luego algo cansado, pero en general bien. Sí, pero ¿dónde? No veo una R. Bien, Dream. En general bien. ¿Dónde está la R? Porque aunque erré yo, no encuentro la letra para completar el patrón. No se puede hallar la letra en su lugar. Y eso es normal, pues la R es difícil de encontrar. Pues la R es difícil de encontrar. R, ¿dónde verga estás? Hacía tiempo que estaba buscando tu calor. Tu color tan resplandeciente se queda en mi interior porque no te encuentro. ¿Ah? ¿Dónde está la...? Es que no veo la puta R. Y tiene que estar puto aquí porque... O sea, no creo, pero... No... Falta el otro palo. Palo, palito, palo. Igual dice lo de arriba. No, es que es aquí. Pero si la veo de este lado... Me falta un palo, la neta ya no lo explico. ¡Es que tiene que ser aquí, jodida! Ah... A lo más cercano a una R es esto. Pero el momento que me salgo de aquí ya desaparece la puta R. Eso quiere decir que la R está aquí. ¡Joder! Es que esto es una R, pero está... O sea, es una R rara. ¿Le imaginas que él... ¿Te imaginas que el fuegui sea la L? El fuego. O en una montaña. No, es que... Es que me lo marca aquí. Ah, estaría muy cagado, sinceramente, pero... Y es que me lo marca un chingo aquí.
Ah, los... ¿Y si con los palos de atrás? ¿Y si no estoy buscando la R y estoy buscando la otra? No, es que me aparece la puta R en pantalla. Me cambié de cel, no estoy acostumbrado. ¿Qué onda? ¿Qué chido, ¿no? ¿Ahora qué celular tienes? Oh. No es la R, pero... Los hombres del norte creen que el mundo será destruido algún día. Lo llamarán Ragnarok, el destino de los dioses. Asgard será atacado por los gigantes de Thor. Un lobo monstruo tragará el sol. Fenrir, los dioses, combatirán en vano. ¿Qué celular tienes, Dream, ahorita? Pero Dean sigue buscando conocimiento y magia, con la esperanza de encontrar alguna manera de posponer su ocurrencia. Ok. Ok. ¿Alcanzo a ver ciertas cosas que podrían ser una R? Por ejemplo, aquí se forma este arco. Pero le falta algo. Pinche puzzle raro, güey. Ok. Ay, no. Es que si quiero regresar voy a tener que hacer muchísimo backtracking. Ah, no. No, olvídalo. Espera, si la veo desde... letras del abecedario. Putas letras del abecedario. Ok. Si no veo la L por ningún lado, ni modo. La otra, o sea, la otra la veo un poquito más fácil, entonces tengo que subirme aquí. ¿Estoy entendiendo algo? O sea, igual el problema soy yo que no estoy entendiendo algo. Mira la granja como en live. Estoy perdida. ¿Y si la estoy regando y hasta aquí? O sea, ahí veo el infinito, pero no está completo. Bueno, el infinito nórdico, por decirle de alguna forma. Ah, esto es lo más cercano a una, pero falta un palo realmente, o sea... Acá hay una R, pero es una R muy deforme e incompleta. Ah, no. ¿La nube?
No, no suele estar en las nubes. Es que el que conoce este juego no está. El que conoce y me pidió personalmente este juego no está. Entonces... estoy algo perdido. Voy a... No, es que tengo que a huevo encontrar eso porque si no, no voy a poder avanzar. Es que creo que el juego no me va a dejar... O sea, esto... Estoy casi seguro... Que es así. Visto desde cierto ángulo, de cierta manera o algo así. Estoy casi seguro. Bueno, quién sabe, porque sería muy obvio, ¿no? Es un puto arco. ¿Ahí? O sea, el otro está aquí. O sea, en el momento que me acerco se activa. Discord, ok. Joder. No tengo nada en el Discord. Ah, el comando de Discord tiene que llevar el guión porque se hacía de un desmadre. Dale caña al boludo. Es que no encuentro al... Es que no encuentro el rompecabezas. Tengo que encontrar una especie de infinito sin grietas. Y una R. Con madera y cosas así, pero no los encuentro. Sí, una R. Y sorry. Oh, hay 5 personas. Bienvenidos todos. Me están viendo 5 personas manquear en este juego. Ahí los que... Están en los árboles. O sea, entiendo que puede pasar por una R, pero no toma... Ok, este sí. Este sí, sabía que era ese. Ahora, la R. R que R soy R a pesar de todo. La R me empezó a aparecer mucho. Tengo que... Mira, el guapo de Axel. ¿Qué onda? Bueno, 4. Esto. Sí. Voy a regresar a donde estaba porque la R me estaba apareciendo mucho en este lado. A ver, ¿en dónde, Dream? Se supone que la R me estaba apareciendo mucho aquí. Aquí es donde me aparece. Pero no sé si es en los árboles, si es en todo este desmadre o en dónde. Si la R... Si fuera una R, ¿dónde estaría? Ronroneando. Porque tiene mucho ser. Chicos. Los que no están. Los que no me siguen todavía, por favor, denle al botón de seguir. Estamos a nada. A nada.
Es en ese palo. Ay, qué rico. Estamos a nada de conseguir el asociado. Bueno, falta algo, pero... o sea, sí estamos bastante cerca de conseguir el asociado. Y pues sería bastante de ayuda que, pues, o sea, que ahorita nos siguieran. Con la estructura del techo. Sí, así, pero... O sea, sí. Sí entiendo el concepto. Pero me falta una vara. No, no te preocupes, no te preocupes. Me falta una vara. ¡Joder! Y esas R no te sirven. No, es que el palo de arriba. Sí, 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 es este, ¿no? Ah, el palo de... las L chiquitas, las R chiquitas son R's, pero imaginarias, digámoslo así. O sea, son nada más para acentuar que por ahí está cerca. El tronco de la izquierda. ¿Me bajo o me quedo acá arriba? Pregunta. No. Pregunta, ¿me bajo o me quedo acá arriba? Ah, por ejemplo, aquí veo esto que forma una R, pero no está tan inclinada como esta. Es que si es arriba, ok. Si es arriba, eso quiere decir que tengo que meterme aquí. Pero... no. ¿Ustedes ven la R? ¿Ves esas dos columnas? Ajá. Estas dos. Sí, 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 esas dos. Ajá. Es a la izquierda. A la izquierda. Estoy más perdido que una lesbiana ciega en una pescadería. Esto es mi izquierda. Ajá. Ok, ahí está bien. Pero, ¿qué complementa esto? Ok, creo... ¡Uy, casi! Joder. O sea, es que ahora ya veo la R, pero... ¿ahí? Pero no encuentro el puto ángulo correcto. Juega con algo. Con los triángulos de enfrente. Es que los triángulos... O sea, esto forma un triángulo. Y la cuerda es la palita, ¿no? O sea, esa es la idea. O sea, y la comprendo y la veo. Me estoy sintiendo muy pendejo en esta parte. Ay, es que aquí sí veo la R. Si no, prueba abajo, ok.
Bueno, pues Senua no quiere bajar por aquí. La señorita se pone sus moños. ¡A la verga! No, sí es ahí. No, no te abro las primeras también son. Creo que estaba en un árbol de abajo. Prueba con otra. Pero es que sí, veo la E. Ok. Ok, es que ya tengo una. O sea, yo ya tengo una. Que es la del infinito. Me falta la otra. Esto ya lo tengo, ya lo leí. Bueno, leí. Traigo unas ganas de jugar Doki Doki. Ah, es que ya la agarré, pero si quieres la agarro. O sea, la agarro otra vez. Para los que no estuvieron. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked. Lo que quiero hacer es que esto. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Okay. Sí, pues es de Ragnarok. El fin del camino. Y no sé a dónde ir. Sí, es en esta casa, pero... Joder. Ay, Dios mío. Lo malo no es... lo peor de esto... Es Finisterra. Oh, Finis. Oh, Terra. Oh, Finis. Oh, Terra. Oh, Finis. Oh, Finis. Oh, Terra. Oh, Finis. Oh, Terra. Está R. ¿Qué? ¿Me estás...? ¿Por qué coño brilló en azul? ¿Por qué coño brilló en azul? ¿Me estás? A ver. ¿Por qué carajo brilló en azul? O sea, por... juego. ¿Por qué la... ¿Por qué la R brilló en azul? ¿Juego? Me estás jodiendo, serán hijos de puta. Eso es una grosería, Eso es una grosería. No. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué soberanos hijos de puta! Va. Ok, esto es recto. Tengo que aprenderme el camino. ¡Ese es ser hijos de puta!
Simón. ¡Que arda! ¡Troya! ¡Ay, verga! ¿Ok? ¡Vámonos a la verga todos! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡Ok! ¡No fue buena idea! ¡Tírase, no hace las brasas! ¿Qué? ¿Soy yo? O sea, no se estaba moviendo por sí sola. Okay, vámonos. ¡Ah, la puta! Me lo imaginé, ¿sabes? ¡Ah, la mierda! ¡Tenúa rápido! ¡Métele al turbo, Tenúa! ¡Que me traigan los bomberos! ¿Qué? ¡No mames! Mierda, ¿cuántos más van a...? ¿Se muere? Ten la valentía de derramar tus lágrimas. Destruye tu mundo desde abajo. Solo entonces, como recién nacido, verás el mundo nuevo. No, I see nothing now. Tú dices que tu mundo ha colapsado. Bien. Oh, no me dejo leer. A ver. Ah. Oh, escalera. LOL, Edu Gamer, igual estoy dando voz, Senua. Ahorita le hacemos una. Terminando esto, hacemos una raidcita. Nada más que creo que él va a ir más adelantado que yo. Sirve que ve los niveles más adelante y me ayuda cuando me atore. ¡Oh, no! Ok, aquí probablemente muera. Ah, ok, esa escalera. Ajá.
Encuentra el fuego, Senua. Para seguir el camino hacia Surt. Pues el fuego va a estar por acá. ¡Ay, más letras, joder! Y ahora son tres. Tell me truth. How did you escape your darkness? ¿Cómo escapaste de las tinieblas? Cuando encontré mi propósito, ya no fui esclavo del sufrimiento. Te sentí para llegar a él. Está fácil. El miedo me dio la lucidez y podía verlo claramente. Even my captors feared the fire of Surt. And so, during one raid, I took my chance, ran, knowing that they would not follow. A fool ran into the fire. Ah. Maybe they were right. But here I am. Free. ¿Por qué no? I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Ah, bueno, pero así sí. Okay. Esta es una especie de bandera. Sí, está fácil. Ok, esta es una especie de bandera. No, Senua. Mi amor. Gracias. Bien, bien, Senua, bien. ¿Qué? ¿Carajos? Ajá. No, ok. Ah, no, espérate, qué pendejo, me estoy regresando. Sí, sí, sí. No lo veo. Okay, por aquí no es entonces. Vamos entonces a la siguiente casa. No veo la esta. ¿O sí? Pero acá. Ok, vamos a la siguiente casa. Mira, acá está la cruz. Ahora, ¿dónde está? ¿Es una cruz? Okay, ahora, ¿dónde está la cruz? En Santiago. Este. Pésimo chiste. ¡Oh, Lord! The Northmen say that at Ragnarok, los hombres del norte cuentan que durante Rascado, los hijos de Mosfet cuidaron a la batalla. Viajan. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, the sky will lead them. Wherever he goes, a donde quiera que vaya, las llamas se levantarán ante él. El fuego arderá a su paso. Cuando está cerca de él, aparece Rocco. Sí, 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 sí. Sí, eso lo capté.
Es una cruz rara. Es una cruz así como que no está al 100% cortada. Ajá. Y esto me huele a la bandera. Ah, perdón. Ajá. Oh, ya la vi. Ay. Es esta, pero el otro lado. Okay. Era esa, pero el otro lado. Okay, falta la bandera. Papá. ¿Juraría que puede ir por acá? Bueno. Ok, está bien quitar esto porque sé que nos va a servir para después. Ok, sí es aquí. Ahora, la pregunta ni siquiera es dónde. De hecho, no vuelvas a cruzar esa. ¿Ah? De hecho, no vuelvas a cruzar esa puerta. Okay. Joder. Esto, peroles. ¿Dónde coño está la banderita linda? O sea, creo que si la puedo ver desde aquí arriba. Bien. Es el palo vertical. Soy muy malo con los puzzles visuales porque mis ojos me juegan muy mal, porque estoy ciego de uno y estoy pendejo del otro. La plataforma de la derecha con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! ¡Caca! ¡Ah!
Ok, vamos a buscar el fuego. Ok, listos para ir por el fuego. Ah, entiendo que me vas a ir de a huevo por las casas. Lánzame todo lo que puedas, Turtur. ¡Corre, Senua! ¡Corre! ¡A través del fuego! ¡Sigue corriendo! ¡Nada podrá detenerte! Oh, ok, ¿no? ¡Ah, la mierda! ¡Pero llegué! ¡Pero llegué! ¡Es uno de ellos y le hacemos que busque, sí! Game over. ¿Por qué? Senua se achicharró. ¿Esa Senua sin maquillaje? ¡Qué bonita! Lo siento. Las tinieblas lo destruyeron todo. A todos. The darkness takes everything. Everyone. Senua. A todos. ¿Seguro que quiere hacer esto sola? Podemos luchar juntos. Uno junto con el otro. Como siempre. This is my battle. Esa es mi lucha. Tengo que enfrentarla sola. Lejos de aquí. ¿A dónde irás? No lo sé. Senua es muy bonita sin el maquillaje de guerra. No lo sé. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Algo que sabes? La carne humana huele como a chicharrón prensado. Lo sé, me olí. ¿Sabes? Solo prométeme. Regresarás a mí. Quiero que lo digas. Quiero que lo digas. ¡Dilo! Lo sabes. Solo prométeme que regresarás a mí. I will come back to you. I promise. Lo prometo. Vamos, vamos. Spill the blood of Sarkar. Take his mark, and I will achieve you from the world. I'll forever be in your debt. You destroyed me. Destruiste todos, a todos, excepto a mí. Pelea contra mí. Ahora. A la punta. Ok, dale. Regresa a la era de la esclavitud y muerte al negro. ¡Puto amo! ¡Puto amo! ¡Stop!
dejas una putiza. ¡Oh, mierda! Mierda, 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 mierda. No voy a poder ver los comentarios, no voy a poder ver los comentarios. Ahí está. Ahí está. ¡Muere! ¡Puto amo! ¡Me está gelando toda la casa, eh! ¿Le estoy dando una paliza a nivel Dios? ¡Muérete ya! Debo decir que me gustaba más la otra batalla. Contexto, a este güey le dicen el negro, porque, o sea, no por algo racista, sino porque está quemado, o sea, la piel está completamente quemada. Entonces, como parece carbón, por eso le dicen el negro. Pero ay, este no es racista. Even the gods have their time. ¡Al güey le dicen el negro! Lo dijeron al principio en el lore. Es el primero de los gigantes de fuego. Muero libre, sabiendo que llevará mis historias contigo. He cumplido con mi misión. Muero libre. Así es. Cuando las tinieblas lleguen, juro que guiarte en esta vida. Y la siguiente para que cumples con la tuya. In this life and the next, to fulfill yours. Then I will see you in hell. Entonces te veré en hell. Be ready. Prepárate para el terror de frente. Lo he hecho yo. Para encontrar tus respuestas, tu misión, tu verdad. To find your answers. ¡Joder, a la puta primera! Butcher. Soy el puto amo. Extinguido. A huevo. Tú eras fuego y yo era una puta bombera. Hijo de tu puta madre. ¡Ah! Eso se sintió terriblemente satisfactorio, la verdad tengo algo de hambre. Entonces estoy pensando dejar el stream aquí. Los dejaré con un poquito más de Senua, con este de Edo Game, que igual está jugando el mismo juego. Solo que mente quiero llegar al parte. ¿Será de la forma de conexión? ¿En medio? Y ya hacemos una raiciña.
pero... ¡Ay, qué... ¡Qué satisfactorio se siente, ¿no? Este era un tanque de golpes, pero... Pero la neta era una mierda, o sea... O sea, el diseño del jefe y la mecánica del jefe... Es que no sé si yo soy... O yo soy muy vergas o... ¿O qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Llega y el combate. ¡Ok! Ah, es aquí. No, no es aquí. O sea, sé que estoy una puerta a llegar, pero... ¿Dónde está esa puerta? Ah, acá. Mucho correr, poco descansar. La verdad me la va a pelar. No, no es cierto. Mucho fuego, necesito agua, por favor. Para ser el reino del fuego empieza muy bonito. Empieza con esta pradera acuática, toda preciosa, toda hermosa. ¿Has muerto antes? Es una pregunta seria. Cuando le suende a uno mismo, se hace pedazo, simplemente dejas de ser. Me tiró creo que dos veces y fueron las dos veces que me distraje para leer el chat. Pero creo que nunca me tiró de manera definitiva y era como de que, ok, este ataque sí, tal, ataco, o sea, es... Me la pasé girando y golpeando alrededor. Es que esa era la casa de Senua. ¿Esta es la casa de Senua? ¿Esta era la casa de Senua? O sea, veo que acá está la mamá, pero... ¡Oh, ya no está, güey! ¡Ya no está! Ah, su aldea. Ok. Okay. Con la marca de Balvar y la marca de Sur, podrías cruzar el puente sobre el río de Cuchillo que conduce a Javier. Ok, el juego es una verga, pero... Ok, toda la parte de la esquizofrenia, o sea... Realmente no influye tanto porque solo hay una voz. O sea, para ser sincero, solo hay una voz. O sea, están las otras, pero muy rara vez escuchan. Ah, ok, pero son flashbacks, ¿no? Esas me gustan. Esas me gustan. No, sí, ya sé que hay un chingo de voces, pero... Esas me gustan, pero... Está oscuro. Sin nieve, solamente los muertos pueden cruzar. Neta, qué bonita se nube sin el maquillaje. Ah, esta sí se ve muy chica, pero... Aquí no hay nadie aparte de mí. No, ¿pensaste que te dejaría ir? ¿Que me perderías en el bosque? Nunca te dejaría ir. No puedes estarte de mí. Soy tu sombra. Y estaré observando cuando la tu último aliento de vida. La actriz creo que tiene como 30. Lo estarás cuando veas lo que hicieron a tu madre.
¡Oh, mierda! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Oh, Dylan! ¡Dylan! In this waking en esta pesadilla viviente, donde todos los sueños se vuelven realidad, buscaste el control, una forma de recuperarte. Searched for control. Oh, es el pasado de Senua, güey. Cuando estabas enamorada, te fuiste dejándolo en un llanto incontrolable para reprimir tus furias y alejar de tus temores. Pero restaron a las tinieblas a través de oscuros mares tormentosos que atacaron estas costas. ¿Te sientes? ¿Aún escuchas sus gritos? Ahora que tu hogar, él está muy lejos. Han llevado su alma a esos dioses a quienes no pueden ignorar. Es Dillion. Aún escucho sus gritos. Aunque tu hogar, él está muy lejos. Te han llevado sus almas por través de sus tinieblas. Encontrarás tu espada donde tu corazón. Through his darkness, you will find him. In your sword still beats a heart. Okay, estoy arreglando tantito esta puta madre, porque no. In the head of his corpse lies es lo malo, como es. Como no tengo capturadora, tengo que controlar el chat por separado. Dillion. Ah, ok, Dillion. Necesito tomar agua antes de hacer. Cabezón de reca su alma, por lo tanto debe llevar su vajita para llevarla de nuevo a casa. No, tú eres este, esto es tu culpa. No, no. ¡Ah, la mierda! No me lo perdí. Pero no quiero acabar contigo. Pero no con tu promesa. Ni siquiera tu muerte se separará. A través de sus tinieblas me encontrarás tu espada. Ni pedo. Ok, esa parte debo admitir que sí me hizo sentir bastante incómodo. Muy, muy incómodo. Mañana no creo que haya Hollow Knight porque no tengo nada avanzado y no tengo ni puta idea de dónde ir. Bueno, tengo que investigar un poco. Las tinieblas han tocado. Todos podían verle en tus cuencas de los ojos. En la forma en la que apartaste la mirada de la vida. Huiste de ellas, pero las acercaste. Las guiaste a él. Un sufrimiento sin fin, peor que la muerte misma. And you wanted to surrender. No mames, ¿fue el águila de sangre? No. The darkness won't allow it. So oh, ok, no hay pedo, no hay pedo que no haya visto. Conozco el concepto, Oh, fuck. This is your mission. Es tu mirada. This is your quest. No queda nada. There is nothing else left. Ok, pero creo que es un muy buen momento para dejar el stream. Pero antes de dejar el stream, la verdad me perdí. Me perdí la parte donde hacen la isla de sangre. Y conozco el concepto gracias a vikingos. Así que vamos a buscar Águila de Sangre Hellblade. Y van a ver mi reacción. ¿Qué coño está pasando en este puto mundo? Joder. Ok. Ah, me lleva la... Gogol. Puta madre. Le cambia el pinche buscador a Yahoo.
Águila de sangre. Ah, vamos a adelantar, vamos a adelantar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la escena? 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 No la veo. Águila de sangre. El Ley. A ver, ¿qué dicen los comentarios? ¿Ahora existe jacuzzi? Se pone cada vez que estás viendo algún anime, alguna pendejada así, se pone. Se pone como tu buscador predeterminado. Y es horrible. Ok, esto es de la AJM. Según yo, no es un gameplay comentado. Ok, sí es un gameplay comentado. Joder. Acá está. A ti te podrían quebrantar, pero tu promesa quedará intacta, ni siquiera muerto. ¡Ah! ¡Joder! Bueno, que sinceramente no se ve tan bestia. No se ve tan bestia. O sea, la que está horrible es la de vikingo. O sea, está de la verga, pero... ¡Oh! Sí, sí es ilegal, pero... No sé si a Jules se lo pasa por los huevos. Vamos a hacer una raid. Vamos a hacer una raidciña. Salir al menú principal. Sí. Vamos a hacer una raidciña. Vamos a hacerla a Edu, que igual está jugando el Hellblade. Y pues ese güey, la neta, la otra vez igual estuvo chido su stream, así que vamos a hacer una raidciña. Según yo eran dos, pero bueno. Bueno, según yo eran tres, pero bueno, se vaya uno. Nos vemos, chicos, pásenla chido. Ya conocen mis redes, de hecho las voy a volver a dejar aquí antes de que se vayan. Ah, the fuck. Comando redes. El server de Discord para que entren. Y si quieren comprar cofres, pueden comprarlos aquí en Streamloots. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Ah, mañana no voy a jugar el ese, sino que creo que voy a jugar el Slime Rancher. Y vemos qué pedo con el stream de cumpleaños. Iniciar raid. Gracias a ti, carnal. ¡Nos! Vemos.